Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo. Y esta vez os voy a explicar cómo modificar videojuegos de Inazuma 11 de Nintendo DS, tanto el 1, el 2 como el 3. El 3 de la Nintendo DS tiene que ser la versión japonesa, ya que la versión europea y americana ha salido para la 3DS. Y esto es para la Nintendo DS, así que bueno, podéis modificar la 1 y 2 europea, japonesa, lo que queráis, o la 3 japonesa, ya sea logre o los otros dos que hay que ahora mismo no me es el nombre en el tutorial que os voy a traer lo voy a hacer con el 1 para hacer pues unos cuantos procesos, para esto necesitáis varias cosas, varios programas, necesitáis el tinker, el nazuma 11 2 random un iso de nazuma 11 2, esto obligatorio y luego, si queréis modificar el 1 o el 3, pues necesitáis la, el rom, perdón que dije eso, el rom del 1 o del 3 o de los dos si queréis modificar los dos. El tinque y el Nazuma Eleven 2 Randomizer los tenéis abajo en la descripción. Lo único que tenéis que hacer es en el Discord descargáis el, el programa, el Randomizer y el tinque pues de la página del tinque. Un segundito. Bien, para descargar el tinque, venís a la página, bajáis abajo, y aquí está el tinque 092. Esto, simplemente esto. Esto nada, simplemente esto, ya está. Y el miscellaneous link, venís aquí, o sea, venís al grupo de Discord, venís eh, donde pone download miscellaneous link, bajáis, porque hay varios, varias cosas, varios archivos pues bajáis, 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 hasta que veis Inazuma Eleven 2 Randomizer. En este caso es beta, pues beta. Tenéis diferentes idiomas, pues eh, yo he, he descargado la, la de español. También aquí, eh, también tenéis un enlace del Ventisca que Eterna, así que descargarlo y así lo aprovecháis. Si queréis jugar la otra versión, pues descargáis eh, un, un ROM de la otra versión que es el fuego, ¿Cómo se llama esto, tormenta de fuego, y descargáis pues la otra versión. Eh, Eso ya tenéis todo descargado, perfecto, vamos allá. Lo primero que tenéis que hacer es abrir el tinque, ¿vale? Este, lo voy a enseñar ahora, y tenéis que extraer de los juegos que queréis, o sea, del Nazuma 112 y el 1 en mi caso, pues tenemos que extraer dos archivos, el unit base data y el unit stat data. De los dos, tanto del 2 como del 1 En realidad Con extraer simplemente el del 1 Valdría, pero como quiero tener Una copia de seguridad Por pues si acaso la lío o algo con el 2 Pues así También para mayor seguridad podéis tener Copias de los juegos, yo tengo aquí Copias, tengo del 1, del 2 y del 3 Tengo una copia, y esto no lo toco Entonces lo que modifico aquí Si la lío, pues tengo copias eh, Vamos a abrir El tinque Simplemente hacéis clic sobre él y os dice qué juego queréis abrir. Pues voy a empezar por el 1, en el la Zuma 11. Abrir. Vais a Data y Z. Es que no lo puedo hacer más grande. Vale. Si esto está en inglés, en lugar de extraer, pues os pone otra cosa. Aquí tenéis Lenguajes, Language. Le dais y ponéis el idioma que queráis. Os va a pedir que cerréis el programa, reiniciáis el programa, lo reinicieis y ya está. Eh, vamos a data y z, le damos al más, vamos a logic, le damos al más, vamos a sp y le damos al más. Y aquí dentro del sp vamos a bajar hasta abajo, y aquí está el unit base data.dat y el unit stat.dat. Eh, estos dos, el resto olvidaros, estos dos, damos a extraer y los guardamos donde queramos. Cuidadín con no perderlo y con no confundirlos con los demás, que se llaman igual. Por eso yo he creado diferentes carpetas y sé que aquí tengo los datos del 1, aquí del 2, aquí del 3 y aquí del random. Bien, eh, guardáis este, vais al otro, extraer, lo volvéis a guardar y ya está. En mi caso no lo guardo. Cerráis el programa, lo volvéis a abrir y hacéis lo mismo con el 2. Abrir, abrimos. Buscamos el logic, buscamos el sp, bajamos hasta abajo, que hay más archivos, y lo mismo, extraer y extraer. Y volvemos a cerrar el programa. Y de momento, eh, hasta aquí, si vais bien, perfecto. Volvemos a abrir el programa, vale. Volvemos a abrir el 2, aquí hay que abrir el 2 por narices. Y dentro del 2 lo que vamos a hacer es volver a ir otra vez donde estaba, logic, sp, bajamos, 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 el base data, pero aquí en lugar de extraer le damos a cambiar archivo, vamos a cambiar archivo, y lo que hacemos es cambiar el archivo que hay en el 2 por el del 1, ¿vale? Donde tengamos guardado el archivo del 1, vamos ahí y lo cambiamos, el 2, que es este, por el 1. El mismo, ¿eh? el base por el base. Aquí. Y le damos a abrir. Y ya está cambiado. Vamos al stat, cambiar archivo por el stat del 1. Abrir. Y ya está cambiado. Ahora para que esto se guarde y nos genere un nuevo juego, que va a ser en la Zuma Eleven 2, pero con los datos del 1, que es lo que queremos, pues le damos a guardar ROM. Lo guardamos donde queramos. Yo lo he guardado. Ponéis el nombre que queráis. Yo le he puesto, pues, de eventos. con datos del 1, porque es lo que es. Y lo guardáis. No lo voy a guardar porque ya lo tengo. Así que perfecto. Una vez que ya lo tenemos guardado, podemos cerrar el programa y estar tranquilos. Ahora tenemos que abrir este programa. Voy a cerrarlo, que lo tengo aquí abierto. Lo abréis, dais clic sobre él, ejecutar, y lo abréis. Aquí tenéis que abrir el arro modificada la que es el juego 2 con datos del 1 modificada. Si queréis jugar en el 3, pues sería lo mismo que hemos hecho los pasos anteriores, pero en lugar de cargar en el 2 los archivos del 1, cargamos los del 3. Y entonces tendríamos un Inazuma Eleven 2 con datos del 3. En mi caso yo quiero jugar en el 1, así que tengo los datos del 1. Abrimos la ROM modificada y aquí entramos en tarea. Aquí hay muchas cositas de las que hablar. Es que no lo puedo hacer más grande, verdad? No, no puedo hacerlo más grande. Bueno, una pena. Aquí hay muchísimas cosas que tratar, así que vamos con despacito. Eh, configuración del juego. Primero que coincida la información, la versión del juego con las opciones. En mi caso, pues Ventisca eterna con Ventisca eterna. Luego aquí tenemos quién ha hecho pues la ROM, o sea, quién ha hecho el programa este. Perdón. Aquí tenemos configuración del juego, pues podemos poner la velocidad del balón, velocidad del partido, tiempo de aturdimiento, cositas varias. Podemos poner dónde queremos que empiece el juego, si en el capítulo 1, en el 7, en el 10. Eh, todo esto yo no lo tocaría porque eh, así te evitas crear cualquier problema. problema. Si empiezas en el capítulo 5, pues te puedes cargar el juego. De hecho, seguramente te cargues el juego porque te estás saltando pasos previos. Que son parte de la historia. Si modificas velocidad de, yo que sé, del balón o la velocidad del partido o algo, pues puede ser que no te dé tiempo a hacer ciertas cosas que tengas que hacer durante el partido. El partido de historia, por lo tanto, pues te lo cargues. Eh, cualquier cosa que toques por aquí te puedes cargar el juego. Lo mismo sin el fuera de juego y sin todo esto. Eh, yo en mi versión, ¿vale? En mi versión del ROM, lo que sí he tocado y puesto que no quiero consumir PT. Yo lo he puesto. No sé si afectará la historia. No sé si habrá algún partido donde tenga que gastar PT y no podré gastar PT. No lo sé. Yo lo he puesto y a ver qué pasa. Si me he cargado el juego, pues nada, me he cargado el juego. En tema de jugador, que es la pestaña más importante, vamos aquí. Y aquí os voy a explicar todo esto con el juego abierto. Vale, aquí tenemos el juego abierto. Bien, voy a abrir aquí. Vamos a ir a jugador. Nombre: El nombre es el nombre que tienen los personajes, tanto los jugadores como los NPCs, jugadores que tú no controles. En este caso, yo el nombre no lo he cambiado, lo he dejado tal cual, así que los personajes se siguen llamando tal cual. Markevans es Markevans. Si lo pones a random, pues te pone un nombre random. El problema del random es que hay dos nombres en particular que uno es un nombre invisible, un sin nombre, que básicamente es donde pone Mark Evans Mark, no aparece nada, todo esto está azul como el fondo, y el otro problema es que hay eh, una versión que te pone el, ¿cómo se dice? el símbolo de el símbolo de interrogación. O sea, todo aquí te aparece todo interrogantes. Y eh, a ver si puedo escribir aquí, que no lo sé. Sí puedo escribir. Pues os aparece básicamente algo así, todo interrogantes. ¿Vale? Os aparece esto, todo interrogantes. Entonces, eh, en lugar del nombre, te aparece interrogante, interrogante, interrogante. Básicamente eso es un jugador misterioso, es un jugador que aún pues eh, en la historia pues no lo has desbloqueado, o lo que sea. Y como esos dos nombres tan extraños están dentro de los archivos del juego, pues te pueden tocar. Y puedes tener, yo que sea, Mark Evans. En lugar de ser Mark Evans, pues ser el jugador interrogante o el jugador sin nombre. En mi caso le he puesto no cambiar porque no quiero esos problemas. Posición de los jugadores. Aquí tienes tres opciones: no cambiar, seguirían con la posición tal cual, random. Que random es, que de las cuatro posiciones te pone una aleatoria, puede tocar la misma, en este caso ha tocado la misma, e invertir lo que hace es intercambiarte todas las posiciones. Y te las intercambian de la siguiente manera: porteros por delanteros. El que es portero cambia a delantero, el que es delantero a portero. Y centrocamp centrocampistas por defensas. El que es centrocampista cambia a defensa. El que es defensa cambia a centrocampista. En mi caso le he puesto random. Así que, pues, random, a ver qué pasa. Elementos, eh, lo mismo, tres opciones. No cambiar, elemento es esta cosita, hay cuatro también. Random, te puede tocar cualquiera de los cuatro, a mí me ha, me ha cambiado eh, la montaña por bosque. O puedes poner invertir, si pones invertir, te cambia fuego por bosque, bosque por fuego, montaña por viento, viento por montaña, te los intercambia así, si no me equivoco. Y si pones random, pues te toca uno de los cuatro, que puede ser el mismo u otro. Eh, vamos a género. Ahora explico estas dos partes que son complicadas. Vamos a género. Puedes poner no cambiar y se queda con el género que venga por defecto. Puedes poner invertir, te cambia hombre por mujer, mujer por hombre. O pones random y tienes un 50% de que te toque hombre o mujer. Por lo tanto, puede cambiar o no. En mi juego lo he puesto también random. Eh, ahora vamos al tema mmm, modelo. Vamos al modelo aquí. El modelo es eh, bueno, te cambia tanto. Si sí, aquí mejor, te cambia tanto aquí el aspecto en la ficha como aquí el aspecto del jugador. Si le pones a no cambiar, no te cambia, te queda tal cual. Venía tanto los NPCs como ellos. Si le pones a random, le dice es aleatorio. El modelo es todo, pero el modelo se divide en dos partes, en cabeza y en cuerpo. Cuerpo es por debajo de la cabeza, y esto es cabeza. Hay pequeñas excepciones eh, donde la cabeza es parte del cuerpo, que es, por ejemplo, hay un, una escena donde la hermana de, de Axel está en silla de ruedas. Entonces, en ese caso, la cabeza es también cuerpo, ¿vale? En ese caso, tienes a la hermana, con la silla de ruedas y es todo una. Si estos son dos bloques, ¿vale? Pues en ese caso es todo un bloque. Que es el bloque de la cabeza. Eh, de hecho, en mi Twitter tenéis una foto de eso. Y luego se si le dais aquí a mantener cuerpo. O sea, ponéis random y os cambia todo. Los dos bloques. Si le dais a mantener cuerpo, el bloque del cuerpo lo dejan quieto. Esto no lo cambia. Y el bloque de la cabeza lo cambian. Te ponen uno aleatorio que hay en el juego. Si das a random NPCs, pues te cambian los NPCs, que son jugadores que tú no controlas, ¿vale? Eh, vamos a ver si puedo meterme aquí dentro y moverme un poco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay un jugador, o sea, un jugador, un personaje NPC, que me lo ha vuelto invisible, me ha vuelto el modelo invisible. Aquí hay otro, aunque este luego va a ser jugador, pero bueno, que me ha cambiado el aspecto entero. Básicamente, los NPCs son jugador, eh, jugadores que tú no controlas. Entonces, bueno, eh, ¿qué problemas hay en estas cosas? El problema es que tanto la cabeza como el cuerpo, como el bloque entero, eh, puede ser invisible. Te puede poner una cabeza invisible, un cuerpo invisible o todo el modelo entero invisible, como veis aquí en el NPC. Y esto es un problema. La cabeza no es tanto problema, es cómico. Y en el tema de los NPCs tampoco hay mucho problema porque si sabes dónde están para interactuar con ellos, aunque sean invisibles, no hay problema. Pero en el caso de los jugadores, si te toca y no tiene cuerpo, ¿vale? El jugador no tiene cuerpo, no puedes jugar partido ni pachanga ni absolutamente nada y te cargas el juego. Por lo tanto, si pones al modelo random, pon mantener el cuerpo para que no te toque el cuerpo invisible. Y así tus jugadores tengan cuerpo. Eh, los NPCs tampoco os preocupéis, no hay mucho problema. Lo dicho, si sabéis dónde están, no hay problema. Y ahora vamos al tema cuerpo. Si no queréis cambiarle la cabeza, simplemente queréis cambiar el bloque del cuerpo, este bloque de aquí de abajo. Pues aquí le ponéis no cambiar. Y vais al cuerpo y lo cambiáis. Random. Este es para cambiar el bloque del cuerpo, simplemente. Podéis combinar los dos. Puedes poner aquí random y aquí random y a ver qué pasa. Si dais aquí a mantener cuerpo, pues hay un poco de conflicto y pasan cosas aleatorias. Algunos te mantienen el cuerpo, otros te los cambian. Pasan cosas raras. Y eh, si lo quitáis, pues bueno, digamos que una se sobrepone a la otra. O sea, esta es la combinación de las dos, de cuerpo y cabeza. Y esto es solo cuerpo. Entonces, bueno, es un poco absurdo. Vamos aquí a técnicas abajo. Si le dais a no cambiar, pues no te cambia nada. Si dais a random, podéis cambiar diferentes cosas. Podéis mantener las técnicas de escenario, que ahora os explico. Siempre técnicas de la misma posición. También os explico ahora. Vamos aquí, vamos a la X. Perfecto. Y el nivel de aprendizaje también lo podéis cambiar. Bien. Si le dais eh, a no cambiar, pues no hay nada de cambiar, dais a random. Si le dais siempre técnicas de la misma posición, lo que hacéis es que coincida la posición con la técnica. En este caso es un portero, así que su técnica va a ser siempre de portero, la de atajo en este caso. Mm, hay un poco de conflicto y a veces hace cosas raras al cambiar la posición del jugador y combinándola con esto. A veces hace cosas raras. Y por ejemplo te puede tocar un centrocampista que tenga todos regates. Eh, bueno. Cosas del juego, no puedes tampoco controlarlo todo al 100%. Mantener técnicas del escenario. Esto es muy importante. Esta es muy, muy, muy importante. Porque sin esta, necesitas ciertas habilidades, ciertas técnicas para continuar la historia, como la mano celestial, o el tornado de fuego, la ruptura relámpago. Son técnicas que utilizas en la historia. Y si tú, por ejemplo, con Mark no puedes hacer la mano celestial, pues no puedes continuar la historia, puedes bloquear el juego. Por lo tanto, las técnicas de escenario, del escenario, que es eso, técnicas que aparecen en. Eh, durante la historia, que necesitas utilizarlas, esto dejarlo marcado sí o sí. Si lo vais a modificar. Y nivel de aprendizaje. Esto es que podéis poner el nivel. Pues por ejemplo, yo qué sé, ponte que. El tornado de fuego que hace Axel, eh, ponte que, lo, que no lo aprende en la historia, ¿vale? Y que lo aprende en el nivel 15 de jugador. Pues si das aquí al nivel de aprendizaje random, lo que hace es que en lugar de aprenderlo al nivel 15, pues lo aprende a un nivel random, del 1 al 99. Así que cuidadín con eso. Eh, puedes hacer que un jugador aprenda una técnica al 99. Al ser random hay mucho riesgo. Pero para eso está este, esta opción, límite de nivel. Aquí puedes poner un nivel. Y puedes poner, pues, que yo quiero que el nivel sea el 15. ¿Vale? Y entonces sus cuatro técnicas las va a aprender antes del 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En cualquiera de esos 15 niveles es donde va a aprender sus cuatro técnicas. Nunca va a haber una técnica por encima del 15. Y esto se aplica a todos los jugadores. Entonces, por ejemplo, puedes poner uno y te vienen todos con las técnicas. Pero bueno, eso no tiene gracia. Entonces, pues eso, si vas a utilizar la de random, pues puedes poner, yo qué sé, 50 o 30, 40, no sé, un nivel así un poquitín alto para que haya un poco de random. Por ejemplo, 50 está bien, que haya random. Y bueno, y eso. También puedes quitar esto, yo lo tengo quitado, y así, aunque aprenda técnicas aleatorias, eh, pues las va a aprender con su nivel aleatorio. Bueno, y vamos a la última parte, las estadísticas. Las estadísticas son estos datos de aquí. Puedes poner a no cambiar, puedes poner a bajar, y entonces te los pone más bajos, ¿vale? Si tiene 10, pues pones a bajar, te bajará al físico, pues yo que sea, a 5 o a 8 o lo que sea. Puedes poner random y entonces es cuando te hace una variación. La variación tiene un tanto por ciento. Esto es un poquitín complicadito de explicar. A ver, ahí primero, no hace falta que pongas la variación, ¿vale? Puedes poner random y te pone un valor al azar. Te puede tocar, pues yo qué sé, te puede tocar 10. Aquí que te puede tocar 16 que te puede tocar, no sé, 8, 7, 6, 3. Un valor random, al azar. Si le pones la variación, lo que hace es que el valor que ya tenga el jugador, ¿vale? en este caso el 10 en físico, pues puedes ponerle que sea un 50%, por ejemplo, y entonces este valor puede ser un 50% más alto o más bajo. En este caso, pues un 50% sería un 5. Así que el valor de físico iría entre el 5 y el 15 estaría ahí la variación entre el 5 y el 15. Si le pones un 100%, pues el valor de... El 100%, si es que lo traga, que yo creo que sí, si lo traga. Pues el valor de físico te puede ir entre 0 y el 20. Hay esa variación. Te modifica la estadística base, no lo que tú aumentes, ¿vale? Simplemente la base. En mi caso yo lo tengo random y que sea lo que Dios quiera. Me lo pones random y listo. No me preocupo. Bien. Eh, ¿Cómo haría yo un juego bien? Un juego que no tenga problemas. Pues para empezar el nombre. No lo cambiaría para que no aparezcan ni nombres invisibles ni interrogantes. La posición la pongo random. El elemento random. El modelo lo cambio. Pero mantengo el cuerpo. Quiero mantener el cuerpo. Salen cosas raras. Aviso, salen cosas raras. Por ejemplo, en el caso de las gerentes, que son chicas. Eh, bueno, no, perdón, perdón, me estoy equivocando. No, ni caso. Aquí, random y mantener el cuerpo. Estos son los jugadores, perdón. Entonces aquí lo que haces es eso, que los jugadores tengan el. el cuerpo que quieres. Vamos a quitar esto, perdón, perdón, perdón. Entonces que el cuerpo del jugador se mantenga. Entonces, bueno, cambio la cabeza y ya está. Eh, random NPCs, esto es lo que quería. Aquí salen cosas raras. Y al tener el mantener el cuerpo y el random NPC, pues te puede salir Silvia, por ejemplo, que es una de las gerentes o Nelly, que te viene en falda y con cabeza de tío, con cabeza de chico, que se ve además muy bien que es una cabeza de chico. Bueno, es lo que hay. En mi caso, en la ROM he quitado las dos. Y he puesto simplemente random total. Y de a rezar a que salga bien. <laughs> y ha salido cosas divertidas. En el caso del género le he puesto random. Y aquí el cuerpo no he cambiado absolutamente nada. Porque si ya he cambiado aquí, no quiero cambiar aquí. Así que bueno. En técnicas le he puesto random. Le he puesto siempre en la misma posición. Le he puesto que mantenga las de escenario. Y a las estadísticas también se las he puesto random. Y así es como lo he hecho. Una vez que ya tenéis todo puesto, ¿vale? Todas vuestras configuraciones, lo único que tenéis que dar es a randomizar. Le dais aquí. Ay, perdón, no le he cambiado el nombre. Meca. Bueno, se lo cambio ahora. No os preocupéis. Una vez que le dais a randomizar... Ah, no, no, que no quiero cambiar el nombre. Bien, ya no sé ni lo que digo. Una vez que le dais a randomizar... Esperáis y ya os aparece un cartel de terminar. Le dais a aceptar y ya os dice con qué nombre queréis guardar esta ROM. Aquí abajo ya os pone que es una ISO, una, o sea, es el Nazuma Eleven 2, Nintendo DS ROM. Este es el tipo. Do, eh, ¿Con qué nombre quiero guardarlo? Pues quiero guardarlo, por ejemplo, con IE2 mmm, Video. Si se escribir vídeo, mejor. Y dos vídeos, quiero guardarlo con este nombre. Y ya tengo mi nuevo juego, que es el Nazuma evento 2, modificado. Perfecto. Pero yo lo que quiero es jugar en el 1, yo no quiero jugar en el 2. Pues lo que tenéis que hacer después de crear, de crear vuestro nuevo juego es ir al tinque. Vas al tinque otra vez y aquí abres tu nuevo juego. En mi caso, el nuevo juego, si la cabeza me da. Y eh, dos vídeo abrir. Aquí lo que tengo que hacer es buscar otra vez los mismos datos. Logic, SP, bajar hasta abajo. Y aquí tenemos el base y el stat y tenemos que extraer los dos. Voy a extraerlos, voy a extraerlos aquí. El base y el stat. Estoy en el, en el nazuma 11 el que he creado, ¿vale? Y el stat. Estoy en este, en el IE2 video, que es el que he creado. Guardar. Bien. Cierro el programa. Le doy al tinque, si me da, aquí. Y ahora tengo que abrir mi Inazuma 11 1. Este, el Inazuma 11 1. La ROM oficial, sin modificar, sin nada. O sea, la ROM real, sin modificar, sin nada. Abrir. Tengo que ir donde están los datos, el logic, el sp. Voy a bajar y están aquí. Busco el base, que sea el correcto, unit data, Le doy a cambiar archivo y aquí tengo que meterle eh, el, los datos del modificado, los que he extraído del modificado, que es este, el unit data, Este es el del modificado. Abrir. Y le voy al stat. Cambiar archivo y lo mismo. Meto el stat, no os confundáis, el stat. Abrir. Y aquí lo que tengo que hacer es guardar la ROM. Aquí lo que estoy haciendo es guardar un Inazuma event 1 con datos del IE2. En mi caso, pues el que estoy haciendo para el vídeo. Podéis poner el nombre que queráis. Yo le he puesto este para que os quede claro. Guardar y ya está. Y ya tengo aquí mi Nazuma Level 1 con datos del 2 que he creado ahora para el vídeo. Se ha modificado el 2, he extraído los datos y he creado el 1. Y ahora vamos a abrir el juego para que veáis que funciona. Podéis abrirlo con cualquier emulador, ¿vale? Yo utilizo este porque me resulta más cómodo. Vamos a saltar todo esto, vamos a abrir nueva partida, vamos a poner ahí un nombre al azar. Voy a saltarme toda esta parte y vamos a ver qué tal ha salido. Eh, al ser el random pueden salir cosas bien, pueden salir cosas mal. En este caso, pues bueno, de momento no tengo cabezas flotantes, ni cuerpos invisibles, las animaciones no cambian, son vídeos, vale, cambian los datos del juego de aquí. Pues tengo WhatsApp que ha cambiado. Kevin, mira, este es el nuevo Kevin. Podéis cambiar los nombres, repito, pero os pueden salir nombres invisibles, y eso yo no lo quiero. Y aquí como veis, pues este NPC, en este caso, pues le ha tocado cuerpo. En el otro caso no tenía cuerpo. Y aquí, como veis, tengo a un personaje del Nazuma 11 2, porque al modificar los datos en el 2, ¿vale? O sea, al traer una copia de los datos que yo tenía en ese 2, pues se cambian aspectos que pueden venir del 2 al 1. O sea, está guay eso. Y en este caso, pues mi Willy es el señor surfista. Bien, vamos a seguir. Quiero ver cómo ha salido Nelly. Eh, perdón, Silvia, Silvia es la primera. Bueno, Nelly también las dos, la verdad. Aparece en la misma escena. Eh, en algunas escenas, aquí por ejemplo, Mark, eh, pues este jugador, este, esta cabeza, no tiene aquí cabeza para ponerse, pero bueno, no pasa nada. Es simplemente texto. Eh, madre mía, Nathan, me encantas. Este es el Nathan que se los va a unir. Estos son los de la pachanga. Para que veáis la prueba. Quiero ver a Silvia como es. Vamos a seguir para adelante. Vamos a empezar. Ese sí, venga. Si sí, simplemente con daros velocidad en algún momento lo alcanzáis. Ahí está segada habéis quitado el balón perfecto perfecto venga venga sí ya sé cómo va todo esto las imágenes tampoco han cambiado vale no son jugadores y aquí está silvia en este caso hay cuerpo eh, tenéis una, una imagen en twitter de una de las pruebas que hice que silvia me salía una, una cabeza flotante en este caso tiene cuerpo y tiene cabeza o sea está bien otra cosa es que aquí la cabeza, como veis, en este caso Nathan se le ve la imagen. El personaje de Silvia, la cabeza que le han puesto en este caso no tiene imagen. Pero bueno, tampoco es que importe mucho. Cuando ella habla no habrá imagen y ya está. Pues sabemos que es ella porque lo pone aquí. Eso es, por ejemplo. Ah, mira, en ese caso sí que le ha puesto. Ha habido una pequeña escena donde había cabeza. Y es la cabeza de un chico, pero bueno, ¿qué más da? Aquí tampoco se ve. ¿Veis? Este es, esta es nuestra Silvia, ahí sin cuerpo. <laughs> Como veis, salen cosas muy random. Es lo que hay, no se puede modificar más. Eh, aquí está Steve. Vamos a ver al. Eh... Ajá, es que no me sé el nombre. Bueno, al que nos intenta putear para quitarnos el club. Eh, a Nelly aquí. Nelly ha dejado el cuerpo. Pero ha cambiado la cabeza, como veis. Es porque yo he puesto la opción de, de, de mantener el cuerpo. Entonces se mantiene el bloque del cuerpo y simplemente cambia el bloque de la cabeza. Si quitáis esa opción, también cambia el cuerpo. Pero como no quería cabezas flotantes, pues bueno. No quería arriesgarme, pues lo he dejado ahí. Vamos a ver a los diferentes jugadores. Este es nuestro nuevo Timmy. Este es nuestro nuevo Todd. Este es nuestro nuevo Jack que bueno se parece a ah eh, no me sale el nombre por dios bueno este es nuestro nuevo Kevin vaya dientes Sam y aquí está pues nuestro nuevo Steve eh, en este caso eh, Winchester sí, pues se ha mantenido igual no ha cambiado ya veis no cambia todo a veces sí otras no es lo que hay en este caso a lo mejor no ha cambiado porque a lo mejor eh, Winchester es todo cuerpo vale es todo un bloque perteneciente al cuerpo, como he dicho, por ejemplo, la hermana de, de Axel, que cuando está en silla de ruedas es todo cabeza, entonces en este caso a lo mejor Winches es todo cuerpo, y al mantener el cuerpo, pues se ha mantenido. Como no todos los personajes están configurados de la misma manera, no todos cambian de la misma manera. Hay diferentes variaciones. Vamos a ver quién es Axel. Y luego le vamos. Podía parar ya el vídeo. Vamos a ver quién es Axel. Vamos a parar el vídeo. Es ensayo y error. Hacéis una prueba. Y os da error. Pues hacéis otra prueba y ya está. Y pam, 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 pam. A estas alturas, por ejemplo, ya sabéis si más o menos podéis jugarlo o no. Porque más o menos a falta de, de Axel, ya habéis visto a todos los personajes que vais a utilizar para la historia y ya sabéis, pues, si, si alguno tiene cuerpo o no, si no tiene cuerpo no podéis jugar, así que ni, ni os preocupéis. Eh, sí, venga, así ya sé cómo va todo esto, tira para adelante. Tira para adelante, si sí, vamos a ir al mapa. Lo bueno del emulador es que podéis meterle velocidad, saltar las escenas, entonces está muy bien esto. Venga, tira para arriba. Cuéntale toda tu historia de pena. A la cabeza flotante. Que bueno, tiene cuerpo, pero la animación no. Vamos, 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 vamos. Hombre, si queréis cambios del todo, lo bueno, mira, veis, por ejemplo, Arnold eh, es todo cuerpo. Y larde estos dos NPC son todo cuerpo. Entonces, si queréis cambiar las cosas bien del todo, eh, aquí en la opción de jugadores. Vamos a abrir una run cualquiera. Aquí en la opción de jugadores deberíais de esto, de no tenerlo puesto. Si queréis cambiar absolutamente todo. Pero os digo que cuantas más opciones random pongáis, más opciones tenéis de que algo salga mal. Y tengáis pues que volver a hacerlo que es sencillo tampoco tampoco es muy complicado en cuanto veamos a Axel os enseño ya por ejemplo Saron es todo cuerpo también la madre de Mark eh, yo he conseguido o sea en uno de ellos me ha salido un tío un, un, un como se dice por Dios un peleador de estos de sumo en otra me ha salido una cabeza flotante eh, quiero ver al chico nuevo Vale, pues en este caso Axel tiene cuerpo, así que no, no habría ningún problema y se podría utilizar. Este sería nuestro Axel. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si hacéis una versión... Eh, espera, tengo que abrir los archivos y no quiero que veáis más de la cuenta. <laughs> ya estamos. Si queréis hacer una versión... Vale, o sea, ya he hecho esta, por ejemplo, y es no me gusta. No me gusta, ha salido mal. Eh, entonces, lo que podéis hacer... Es vuestra versión 2 y el día 2 vídeo que ya tiene los datos ya metidos y tal. Pues volvéis a abrir el random, abrir, abro mi versión del 2 ya modificada con los datos del 1 y sobre ella juego. Pues le doy otra vez, vamos a darle todo a random, a ver qué pasa, todo, todo random, todo random, eh, mantener, mantener, todo random, todo random eh, y randomizar. Voy a esperar. Vale. Me tarda un poquitín porque le he puesto todo. Cuantas más cosas modifiquéis, más tarda, pero poco, ya veis. Eh, voy a guardarlo aquí con I2Video2, por ejemplo, para yo entenderme. Perfecto. Voy a borrar esto porque ya no me interesa. Voy a abrir el tinque. Vamos a abrir el tinque. Cojo el, el que he creado ahora. Tengo que extraer de él los datos que me importan, que son esos dos archivos. El base, extraer. Aquí mismo. El estate, extraer. Aquí mismo. Perfecto. Cierro. Vuelvo a abrir. Eh, abro el Nazuma 11.1, que es el que quiero modificar. Vamos al DATE. Vamos al a logic vamos al sp vamos a bajar eh, base cambiar archivo el mismo el stat cambiar archivo el mismo perfecto guardar rom pues prueba vídeo 2 por poner algo y ya tengo otro juego creado. Como veis, tardáis nada. En cuanto cogéis la soltura, tardáis nada. Y ya tengo otra vez en la Zuma Eleven 1 hecho otro random. A ver qué tal salió este. Este lo he puesto random total. El vídeo es de 40 minutos, pero es que así os aclaráis todas las dudas, porque si no esto es un lío y os van a aparecer muchísimos fallos. Y bueno, creo que es necesario verlo entero. Tenéis abajo en la descripción, un... y aquí estamos. Este, por ejemplo, no tiene cuerpo en la animación, tampoco tiene cuerpo en la animación. Son cabezas que no tienen cuerpo, así que es lo que hay. Algunas salieron con cuerpo, algunas salieron muy raras, <laughs> pero aquí muy, muy raras. Pero lo importante es aquí: si aquí tiene cuerpo, no pasa nada vamos aquí a jugadores, vamos a ver los datos. y aunque sea portero viento, tiene la mano celestial, así que perfecto. Eh, en este caso, pues, mira, este es otro jugador. esta vez han salido un poquito más feos que los otros, pero bueno. conjugar un poco hasta donde tenéis que conseguir a los jugadores, ya sabéis más o menos si podéis jugar o no. Y aquí, como veis, tenemos al primer jugador sin nombre. Que este es eh, el corredor. Eh, ah, Nathan. Pero en este caso, pues va a ser un jugador sin nombre. Es lo que hay. Este está en el contrario. Y este, pues, ha combinado al pin y los signos de interrogación. Y es como: ¿quién es ese? Pues bueno, un jugador sin nombre, con nombre extraño. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco. Si todos tienen cuerpo, puedo jugar la, los partidos. Si no, no. Vamos a ver si todos tienen cuerpo. Creo que todos tienen cuerpo. Creo que no hay ningún fallo en eso. Si todos tienen cuerpo. Aunque han hecho combinaciones muy raras, pero todos tienen cuerpo. llegada Perfecto. Bueno, tiene un cuerpo, pero habéis visto. ¡Ay, qué raro! O sea, el cuerpo está. ¡Buf! Está como sin hacer. Y por Dios, esta cabeza con este cuerpo. Por eso yo recomiendo que por eso yo recomiendo que esta opción no la toquéis, pongáis no cambiar, simplemente cambiáis esta random total y os cambia el modelo completo y ya está. Y esto no lo ponéis. El problema de cambiar el modelo completo es que os puede tocar un modelo invisible. Si no queréis arriesgar el cuerpo, pues así. Entonces, pues bueno. Así es como yo lo haría, más o menos. Podéis arriesgar el nombre, yo no lo arriesgaría. Y así es como tocaría esta parte. Y bueno, y los NPCs, así. Y así iría probando hasta que me tocara todo bien. Eh, bueno, espero que os haya gustado. No tengo mucho más que decir. Sé que es un vídeo largo, 40 minutos. Uh, mira, esta es nuestra Silvia ahora. Pues me gusta, me gusta el aspecto, la verdad. No se le ve aquí. Pero no es una cabeza flotante, así que está bien. Y aunque le he puesto el cuerpo aleatorio, pues ha tocado el cuerpo de chica, oye. No, pasa nada. <laughs> no hay ningún problema. Eh, uy, ahí le he visto la cabeza, no me he fijado. A ver si podemos ver aquí rápidamente quién es. Oh, tiene cuerpo, perfecto. Nada chicos, espero que os haya gustado. Y sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo... Y nos vemos en un próximo vídeo.